corte informativo Notimex. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ya a la Fiscalía General de la República atraer la investigación sobre el ataque armado a un centro nocturno de Coatzacoalcos, Veracruz, registrado la noche del martes y en el que murieron 26 personas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el plan de acción inmediata de atención a la violencia contra las mujeres, que se integra por 5 ejes, entre los que destaca la creación de un banco de ADN de agresores sexuales. Ayer martes se concluyó con el proceso de liquidación a todas las empresas que tenían contratos en el aeropuerto de Texcoco, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La cancelación de los 692 contratos relacionados tuvo un costo de 71 mil millones de pesos. La Organización de los Estados Americanos aprobó hoy por aclamación la petición de México de condenar el discurso de superioridad racial y la masacre del pasado 3 de agosto en El Paso, Texas, con saldo de 22 muertos, 8 de ellos mexicanos. Isabel II, reina de Inglaterra, aprobó la solicitud del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento, cuya consecuencia directa es abrir la posibilidad que la salida de Reino Unido de la Unión Europea sea sin un acuerdo. La mexicana Lisette Velázquez se convirtió en monarca del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas Sub-17 que tiene lugar en Ecuador. A partir de este jueves y hasta el 8 de septiembre, el Instituto Politécnico Nacional realizará la 38ª Feria Internacional del Libro IPN 2019, considerada como la más grande de la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.